Lo más difícil del mundo es perder un hijo. Por lo menos llega la resignación cuando es de muerte natural en algún momento. Sin embargo, cuando hay causas desconocidas y estas no son claras para la familia vive, mejor dicho, no vive. Hoy queremos en estos minutos contarle una historia que acaeció hace un año atrás, casi un año atrás, donde hay signos de interrogación en la muerte de un joven que aparentemente cayó desde un piso altísimo de una vivienda, una casa de pisos aquí en la ciudad de La Paz. El proceso de la justicia, como siempre lento, como siempre extraño, como siempre para desconfiar, hace hoy que el padre de familia salga al vivo para hablar de este tema y decir: quiero justicia. El padre es nada más y nada menos que un coronel del ejército boliviano que se encuentra actualmente prestando sus servicios para el país en Uganda, África. ¿Se imagina usted añadirle a esta historia esa lejanía? Quiero darle la bienvenida hasta Uganda, hasta esta hora, esta noche, al coronel de Altos Estudios Nacionales, Juan David Tococari Estrada. Coronel, un gusto saludarle. Está de madrugada usted prácticamente allá en el África. Saludos cordiales. John, muy buenas noches. Para mí el placer, John, de atender esta entrevista que mucho tiempo he clamado. En primer lugar, John, quiero agradecer a Dios Padre Todopoderoso porque estoy seguro que él ha escuchado mis plegarias. Quiero agradecerle también al señor Comandante General del Ejército por haberme concedido la autorización para poder expresar todo el sentimiento que tengo guardado como padre de familia, ese sentimiento como cabeza de familia desde acá, desde el África. Porque no se imaginan lo que es perder un hijo de 21 años de edad, a punto de egresar como ingeniero civil de la Escuela Militar de Ingeniería, quien lastimosamente perdió la vida en circunstancias hasta el día de hoy no totalmente esclarecidas. Para nosotros, para la familia, tenemos una idea general de lo que ocurrió ese bendito día, ese 29 de agosto del 2013. A 15 días de haber salido de mi casa, perdí a mi hijo. Cuando me vine a trabajar acá, al África, representando al Estado boliviano en operaciones de mantenimiento de paz acá en el África. Coronel, decía yo un año, estaba mal, es agosto del año 2013, no ha pasado todavía un año. ¿Quiere usted relatarnos esa historia de cómo su hijo Juan David Tococari aparece sin vida una madrugada, por favor? Claro que sí, John. Mi hijo, el 29 de agosto, había defendido su perfil de tesis. Presentó un proyecto muy interesante donde él salió con una muy alta calificación. Seguramente muy contento de su nota, comparte con sus amigos su alegría. Pero posterior a ello, se van y comparten algunas bebidas espirituosas. Al promediar las 17:30 más o menos, ellos ya se encontraban en la Pérez de Velasco, deciden ir a la casa de uno de ellos, ubicada en la avenida Buenos Aires. Allá suceden los hechos, allá seguramente solo Dios sabe cómo lo hicieron sufrir a mi hijo el momento de quitarle la vida, porque su cuerpo, cuando fue encontrado, presentaba múltiples golpes que no corresponden a la caída. Fue encontrado con la polera al revés, volcada. Lo que quiere decir que mi hijo, durante la pelea que estuvo ahí arriba, se defendió y seguramente hasta le quitaron la polera. Y cuando él quedó muerto, agonizando tal vez, le vistieron, le pusieron la polera. Pero lo paradójico y lo irónico de todo esto, Chuango,
es que la mamá de uno de ellos es quien llama por teléfono a la enamorada de mi hijo para darle la noticia y echarle la culpa a ella para decirle, por tu culpa te ha suicidado el toco, textual. Por tu culpa te ha suicidado el toco. Ella es quien maneja el término suicidio. De los resultados, ¿se imaginan? Cambiar en pocos días esa hipótesis de suicidio por otra teoría en la que dicen que es atacado por el peso y que el peso fuera el ocasionador de la caída de mi hijo del sexto piso. Usted me está contando una historia que tengo entendido contradice con un informe forense que le hicieran a su hijo, informe que determinara que la muerte se produjo cuando su hijo cayó del séptimo piso de una vivienda. Eso dice el informe forense. Tengo en mis manos en este momento el informe del levantamiento del cadáver realizado por el policía. Y acá textualmente indica de que el cuerpo de Juan David presenta múltiples golpes, que no corresponden a la caída. Eso significa, John, que en el sexto piso hubo una pelea. El hundimiento que tiene Juan David en la cabeza es producida por un golpe con un material de hierro. Y posteriormente lo lanzan para ver que es un suicidio. Cosa de que los peritos forenses y toda la ciencia hoy en día actualizada está lista para demostrar de que no fue así. Mi hijo fue asesinado en el sexto piso y posteriormente fue lanzado para decir de que fue un suicidio. Como parte interesada, nosotros queremos contribuir en el esclarecimiento del asesinato de mi hijo. Nosotros hemos contratado un equipo forense que realizó ya en realidad todos los estudios y se ha presentado ya a la Fiscalía de la Paz para contribuir en el proceso investigativo. Perdón, coronel, en el informe forense que se presenta en primera instancia, ¿qué dice el policía que llegó a atender el caso? Voy a dar lectura, John, a esa parte que dice. De la revisión física externa realizada en el lugar del hecho al cadáver de Juan David Tococari, presenta signos de violencia y se encontraba sin vida en vía pública. De la revisión realizada, bueno, eso ya son otros puntos que la señora fiscal conoce, porque hubo desde el primer momento, John, mala fe, porque modificaron la escena del crimen, pese a que el investigador ordenó y presentó el lugar con fines investigativos, el cuadro o la escena del crimen fue modificado totalmente. Totalmente, fue limpiada las manchas de sangre, fueron eliminadas las botellas de bebida, los vasos y todo ello. En la escena del crimen había sido construida un departamento, fue concluida la obra, porque inicialmente estaba en obra gruesa, pero fue concluida, se eliminó totalmente los indicios que existían. Eso se hizo constar en acta el día de la inspección técnica ocular. Eso lo dijo, lo manifestó el policía asignado al caso. Dijo textualmente a la señora fiscal, yo ordené de que el lugar quede presentado con fines investigativos. Han pasado 8 meses ya de este suceso, desde agosto del año 2013. La justicia, ¿qué respuestas le ha dado? ¿Cómo se ha portado la justicia, la fiscalía, sobre todo en la investigación de este caso, coronel? Me imagino que por la poca cantidad de fiscales que contamos en Bolivia, también los fiscales tienen muchos casos que atender. Pero eso no es excusa para que la señora fiscal vaya dilatando los 8 meses. Hemos contribuido con todo el tiempo y con todas las ganas. Pero lamentablemente son 8 meses y
necesitamos que se cumpla el proceso investigativo. Se habló de suicidio, John. Quiero aclarar acá en este caso. Tuve la oportunidad de ingresar al Facebook de mi hijo y revisar la conversación con su enamorada para tal vez encontrar algún indicio. Pero pude convencerme, John, de que su relación con su enamorada era de lo más tierno y de lo más puro, de lo más sublime. Encontré toda esa, la imprimí, contribuí con toda esa información a la señora fiscal. Adjuntamos en todos los informes para que se descarte esa hipótesis de suicidio. Uno de los autores le escribe al Facebook de mi hijo, pero un mensaje que merece la atención de psicólogos y entendidos en el caso. Dice así: poco amigo, siempre te extrañaré, jamás te olvidaré, pero te recordaré con alegría. Te quiero mucho, amigo. Gracias por todos esos momentos que vivimos juntos. Espero que descanses en paz y tu familia esté tranquila. Qué sinvergüenza. Seguramente la familia iba a estar tranquila al día siguiente de tener muerto a mi hijo. Puntita, que Dios te guarde, amigo. Tan solo estás durmiendo. Y cuando nos encontremos ahí arriba, te reconoceré, me reconocerás. Y nos abrazaremos e iremos de caminata. Te extraño mucho, comprobante. Así, y terminaré tu programa y lo que querías hacer más. Ya tengo la idea y lo llamaré Tocotocar. Como dijimos, ya amigo, hablamos otro día o más tarde. Te quiero mucho, pero como amigo, cuidado, jaja, chao, chao Tocotonte. Y disfrutar del paraíso. Me cuentas cómo es. Nos vemos ahí arriba cuando Dios quiera. Espero que me alcance, por lo menos hasta que nuestro programa supere a Triste. Por lo menos, chao. Ese es el mensaje que me escribe uno de los autores al Facebook de mi hijo. No hay otra que visitar a la fiscal y lo vamos a hacer como medio de comunicación en las próximas horas para ver en qué está este caso que ya tiene 8 meses. Valoramos mucho esta comunicación, coronel, sobre todo cuando nos imaginamos que toda esta pesadilla que está viviendo su familia es aún más grande con usted prácticamente al otro lado del mundo. Tenemos 30 segundos para cerrar esta entrevista, que se la dejo, por favor. Gracias, querido John. Solamente pedirle a Dios Todopoderoso que nos conceda esa fortaleza para permanecernos de pie. Mi familia, toda mi familia, John, nos encontramos destruidos. No saben, tendrían que estar en nuestros calzados para conocer el sufrimiento que llevamos dentro. Pero quiero pedirle a nuestro Señor para que le dé fuerza y fortaleza a mi esposa, a la madre de mis hijos, porque ella es la que está a cargo de mi hogar ahora. Yo desde acá seguiré permanentemente con un vigía haciendo seguimiento a todo el proceso investigativo. Yo quiero a Dios que se llegue a buen puerto. Y también tengo un mensaje para los papás. Los errores de nuestros hijos son los fracasos de los padres. Con esto quiero llegar y dar ese mensaje a los papás de los chicos, de los autores. Cuando eso ocurre, los padres tenemos que saber cargar la cruz del Calvario hasta el final de nuestros días, juntamente con ellos. Gracias, Juan, por este espacio que me diste. Me ayudará de alguna forma. Estoy un poco más tranquilo y puedo sentir que la justicia se va a cumplir. Coronel Juan David Tococari Estrada, hasta Uganda, África. Un abrazo cordial. Sentimos mucho el tema de su hijo y hemos sentido como padres también sus palabras. Estaremos al tanto de este caso, coronel. Un abrazo y buena madrugada allá.